Los seguidores, ¿no? O de los votantes de ustedes, o por lo que uno puede ver en los actos, son jóvenes, hay muchos jóvenes, hay de distinta extracción social, pero son mayoritariamente varones, ¿no? Lo que uno ve en los actos, por lo menos. No sé si ustedes tienen visto cómo va con el voto. ¿Qué pasa con, digamos, usted, y la mirada es que en realidad no hay un problema de desigualdad entre varones y mujeres, sino que simplemente somos pares y que no debe haber ningún tipo de intervención del Estado en función de poder equiparar derechos laborales, etcétera, a las mujeres, ¿no? Para mí la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley. Y si vos querés crearle un derecho en favor de alguien, en realidad alguien lo va a tener que pagar. O sea, quiere decir que estás castigando a otra parte. O sea, que los derechos en favor de las mujeres castigan a los varones. Si vos creás un derecho artificial por encima de lo que es la igualdad ante la ley, o digamos, o sea, en el fondo el derecho a la vida, la libertad, la propiedad, y vos, digamos, creás alguna condición exógena desde el uso del aparato represivo del Estado para dárselo a alguien, quiere decir que estás castigando a otro. Al hombre. A o sea, otro, el feminismo, digamos, por lo que pide, es un castigo al hombre. Bueno, a ver, vamos a poner qué tipo de feminismo estamos hablando, porque el feminismo originalmente es una causa liberal. Es decir, el primero que hizo, levantó las banderas del feminismo, ¿sí? Digamos, en 1750 fue Jeremy Bentham. Es decir, el primer feminista fue liberal. ¿Por qué? Porque, digamos, las mujeres no eran tratadas igualmente frente a la ley. Por la ley. Exactamente. Pero no es una sociedad igualitaria, es una sociedad en la cual, si un valor es la vida, mayoritariamente las que tienen que tomar licencia para criar, las que están dedicadas a las tareas de cuidado, son las mujeres. Eso genera una desigualdad de las mujeres. Eso no necesariamente tiene que implicar una desigualdad. En el fondo tiene que ver lo con que pasa. No, bueno, las mujeres ganamos menos en promedio. No, a ver, vamos ahí, listo, vamos, ganan menos en promedio. Eso, digamos, o sea, cuando vos tomás en los promedios, claro, sí, tomás ese número, es cierto, en promedio. Cuando vos entrás segmento por segmento y abrís por segmento, esa desigualdad desaparece. Si eso fuera cierto, que las mujeres ganaran menos, las empresas estarían llenas de mujeres, porque los empresarios quieren ganar dinero. O sea, es un oxímoro, es un error enorme. Bueno, o sea, tendría que la, estar lleno de mujeres ahí, porque, digamos, ya quiere ganar más, Javier, plata el empresario. Ahí es donde la teoría por ahí falla. Porque puede haber elementos culturales de prejuicios que discriminen, aunque la ley diga algo, discriminan a determinados grupos. Entonces ahí se genera un dilema. Es cierto que si interviene activamente el Estado es a favor del grupo discriminado y no del otro, pero también es cierto que si no interviene el Estado, convalida una discriminación pero, de hecho. No, pero a ver, parte de la vida es la discriminación. El día que vos elegiste tu pareja, al día que elegiste tu pareja, hay un montón que elegiste que no fueran. O sea, digo, la discriminación es parte de la vida. O sea, si no, digamos, el día cuando vos vas a comprar un determinado auto, compras el auto A, discriminaste en contra del B también. O sea, no, digamos, pero entonces, si en una sociedad gobiernos, las empresas discriminan a las mujeres. Pero de vuelta, pero si eso fuera cierto, digamos, si es, esa es la idea de que el mercado es perfecto. Esto encierra muy bien la idea de que las condiciones son perfectas. Y no son perfectas, pero no, porque bueno, por un motón, bueno, porque no, vivimos en sea, una. No, pero. En ver, una... Pero si vos, a ver, si vos por algún motivo querés discriminar en contra de alguien, ¿sí? Ahora, el problema es que lo vas a pagar. O sea, te vas a tener que hacer cargo. Es decir, si alguien, digamos, o sea, por alguna cuestión en especial, quiere tener más hombres. Porque las mujeres, por ejemplo, tienen hijos y se toman 3 meses de licencia, porque son las que están más a cargo del cuidado de los hijos. Si los hombres cuestan más caro, supuestamente en esa teoría, que es falso, cuando los sacás de la estructura de los promedios y vas segmento por segmento. ¿Por qué? Porque cuando vos... ¿querés que te lo hago con un ejemplo muy simple? Para que veas... Porque el problema de la desigualdad... Muchas veces el problema es que no saben leer ni siquiera los números. Entonces, yo te puedo, por ejemplo, supongamos que tenemos el mercado de los médicos. ¿Sí? Y tenés, no sé, X especializaciones. Una especialización es la pediatría y después son todas las demás. Ahora, supongamos que, digamos, o sea, tenemos la población de mujeres y hombres idénticamente distribuidas, o sea, son los mismos, o sea, es más, tienen las mismas capacidades y todo. Ahora, sucede que las preferencias, lo voy a forzar un poquito para que se vea con claridad el problema, para que, suponete que ahora todas las mujeres deciden ser pediatras. Entonces quedan todas las especializaciones restantes a repartirse entre los hombres. ¿Qué pasa? Como vos tenés un exceso de oferta de pediatras
¿sí? En realidad lo que va a estar pasando es que la remuneración del pediatra va a bajar y todas las otras remuneraciones, o sea, van a estar más arriba porque hay menos oferentes relativamente. En ese contexto, y si las, Espérame. Y si las enfermedades se distribuyen igualitariamente o equitativamente, ¿qué es lo que va a pasar? Digamos, las mujeres que han decidido ser pediatras van a ganar mucho menos que el que decidió ser, por ejemplo, no sé, neurocirujano. Perdóname, o sea, lo que me estás diciendo es que las mujeres se desempeñan en tareas menos remuneradas. No, lo que te estoy mostrando es otra cosa. Que ahí no hay ni, o sea, las mujeres ahí en ese caso estarían ganando menos por una decisión de ellas mismas, por eso. Y no hay ningún elemento violento, o sea, es un proceso decisorio, y querer cambiarlo lo único que va a hacer es generar daño. Vos decís que la principal trabajo que tienen las mujeres en la Argentina, que es limpiar casas, no. Pero déjame terminar, y que ganan, y que es el rubro con mayor informalidad, es porque las mujeres eligen todas como salida laboral, limpiar casas ajenas. No necesariamente. O ¿Es sea, lo que pasa? Bueno, está bien, pero digamos, o sea, será una cuestión de elección de cada uno. Vos decís que las mujeres eligen mayoritariamente limpiar casas como salida laboral. Pueden elegir otra situación también. O sea, digamos... Cuando inició el siglo XX... El porcentaje de mujeres en la universidad era el 10%, hoy el porcentaje es el 60%. Por lo tanto, digamos, en dinámica, digamos, las mujeres, o sea, van a terminar llevándose los mejores puestos de trabajo de la economía. O sea, y de repente, digo, sí, quizás, o sea, te plantea una situación que te incomoda, que una mujer esté haciendo el trabajo de empleada doméstica y no te molesta, digamos, que de repente esté un hombre en el puerto llevando bolsas. Gana, o sea, bastante mejor empleado de puerto que una persona que limpia casas. Bueno, habrá un problema de oferta y demanda. Si vos eso vos lo querés arreglar por la fuerza, la solución siempre va a funcionar mal. Porque el punto central es, ¿qué definís como mercado? ¿Qué es para vos mercado? O sea, ¿qué es mercado? El mercado es un proceso de cooperación social donde los individuos intercambian derechos de propiedad voluntariamente. Entonces, cualquier solución que está ahí en el mercado, o si vos crees que funciona mal... Cualquiera que interviene en ese mecanismo perfecto, lo arruina. Causa daño. Yo no dije que el mecanismo fuera perfecto. Casi perfecto. No. El mejor mecanismo que existe. Ah, eso sí. Es el mejor mecanismo que existe. Javier... Pero está claro la diferencia, ¿no? Porque si yo las transacciones las hago voluntarias, cualquiera que se meta sobre mi transacción voluntaria siempre me va a generar claro, daño. A mí me da miedo. O sea, ahora digo, también, digamos, o sea, es un proceso de learning by doing, de aprendizaje en la práctica. Entonces, vos podés equivocarte también. La vida, ¿sabes qué? Contempla también que te equivoques. Entonces, digamos, sí, ¿qué es eso? De repente, si te equivocás mucho cuando llegas a un gobierno, podés hacer un zafarrancho. Bueno, pero para eso tenés la evidencia empírica. Javier, déjame...